la querida teleaudiencia, presentamos aquí lo que sucede en el deporte del Mayab. Aquí se los mostramos. Se anunció en rueda de prensa la realización este sábado 18 de marzo del torneo de voleibol playero varonil Los Reyes de la Playa, que organiza el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Sección 23, y el evento tendrá como sede las playas del Puerto de Progreso. Según los organizadores, el torneo de voleibol se realiza en el marco de la celebración del 78 aniversario de la expropiación petrolera y en la que se repartirá una bolsa de 5,000 pesos para los ganadores de los tres primeros lugares. De acuerdo con Jorge Martínez, organizador del evento, se esperan alrededor de 16 equipos del sureste y es exclusivamente para aquellos deportistas que están por participar en la Olimpiada Nacional o en Universiada, ya que les servirá de fogueo por la calidad de sus rivales. Hasta ahora han confirmado duplas de Veracruz, Quintana Roo, Yucatán, Tabasco y Belice. Añadió que solicitó el Nacional de Voleibol de Playa para celebrarse en el puerto los días 19 y 20 de agosto. Además, se pretende en Semana Santa hacer un evento femenil denominado Las Reinas de la Playa. En este torneo han confirmado su participación duetos de la UADY Tecnológico Escbol, Instituto Tecnológico de Cancún, las selecciones juveniles de Quintana Roo y Yucatán, así como el Instituto Tecnológico Superior de Progreso y el Instituto Tecnológico de Minatitlán. Los Leones de Yucatán perdieron 7-4 frente a los Piratas de Campeche en el quinto juego de la pretemporada, que este miércoles se desarrolló en Calquiní, con un equipo titular que de inicio incluyó a Joan Hernegrida en la loma. Los melenudos habían tomado la ventaja 4-0, pero conforme fueron pasando las entradas, los Piratas consiguieron batear oportuno y ante el relevo melenudo para terminar agenciándose la victoria. Joan Hernegrín tuvo una muy buena labor. En 3 entradas solo permitió un hit a cambio de 5 ponches. Por Yucatán también lanzaron Leo Rosales, Isaac Rodríguez, Carlos Rodríguez, Luis Carlos Reyes, quien a la postre fue el perdedor, Iván Solís y Fernando Burgueño. Deportistas y aficionados al kiteboard podrán ser participantes de la Copa EC-IC, que se llevará a cabo en el malecón tradicional Romeo Frías Bobadilla este próximo fin de semana en el Puerto de Progreso. Así se dio a conocer en rueda de prensa llevada a cabo en conocido restaurante de la ciudad, arrancando el sábado alrededor de la 1:00 p.m. Esperamos gente de todo México y también participantes internacionales. A las familias las invitamos al convivio que tendremos ese mismo día por la noche. Habrá música y mucha diversión, expresó Alejandro Escalante Cisneros, director del evento. Entre las novedades que trae la Copa EC-IC está la incursión de la categoría femenil dentro de las modalidades freestyle y race. Por la seguridad de los asistentes, correrá por cuenta de la Policía Municipal y la Capitanía del Puerto y por el Cuerpo de Seguridad Particular del evento. También se rifará una tabla con valor aproximado de 15,000 pesos entre todos los participantes. El presidente de la Asociación Yucateca de Kiteboard y empresarios patrocinadores del evento este viernes hacen la invitación. Sí, ya he estado participando en varios torneos y la expectativa de este torneo es lo que siempre esperamos de Yucatán, que haya mucho viento, condiciones ideales para practicar el kiteboarding y que el evento salga maravilloso debido a las condiciones de clima que van a haber, que ya están pronosticadas, son muy buenas. Los invitamos a todos a asistir este fin de semana a la Copa EC-IC 2017 en el Puerto de Progreso. Este viernes 17, el Gimnasio Solidaridad vestirá sus mejores galas para celebrar sus 24 años de existencia con un amplio programa de actividades. Se organizó el evento en el que se incluye a deportistas de gimnasia rítmica, taekwondo, danzas polinesias, así como salsa, tai chi chuan, taebo y gimnasia aeróbica. Karina Ojeda Carnahan, directora del deportivo, señaló que por segunda vez al hilo se realizarán una serie de actividades para conmemorar el aniversario de la creación del gimnasio. Anticipó que se realizarán diversas rondas que comenzarán a partir de las 18:30 horas. El Gimnasio Solidaridad fue creado en un principio solo para gimnasia y cambió su concepto. Y ahora se imparten también clases de salsa, taebo, tai chi chuan y abre sus puertas de 8 de la mañana a 10 de la noche. Y las actividades comenzarán a partir de las 18:30 horas. Así que la invitación está abierta para todo público. Muchas gracias por su atención. El deporte es pasión. Yo soy Javier Negrete. Nos vemos en la próxima.